El cuento de Conejito, por Juan Herbert Yee. Conejito duerme debajo de un viejo manzano. Justo en ese momento, el viento comienza a soplar. Las ramas se mueven con el viento. ¡Pum! Algo golpea al conejito. ¡Oh, no! El cielo se está cayendo. Debo tratar de avisar a todos. Conejito se va brincando para encontrar a Ganso. Ganso está sentado en su bote de remo. La punta de su caña empieza a dar tirones. No hay tiempo para pescar. El cielo se está cayendo. Vamos, Conejito. Tenemos que avisar al castor. Conejito, Ganso y Conejito usan el bote de remo y van corriente arriba. Ganso se asoma. Castor está tomando la merienda. No hay tiempo para comer. Vamos, el cielo se está cayendo. Oh, no, tenemos que avisar a Tortuga. Castor, Ganso y Conejito corren y suben la colina. Tortuga duerme debajo de un viejo, de un tronco. Toc, toc, Castor golpea el caparazón de Tortuga. Tortuga se asoma. No hay tiempo para dormir. El cielo se está cayendo. Oh, no, ¿qué podemos hacer? Corremos a casa. Quiero decirle a mi mamá. Tortuga, Castor, Ganso y Conejito corren rápidos. Saltan el tronco, van corriendo la colina y saltan al bote de remo de Ganso. Entonces van lo más rápido que pueden corriente abajo. Conejito se va brincando por la puerta. Mamá, el cielo se está cayendo. ¿Quién te dio semejante cosa? Me lo dijo Castor. Me lo dijo Ganso. Me dijo Conejito. Bueno, salgamos y miramos el cielo. Justo en ese momento, el viento comienza a soplar. Las ramas se mueven con el viento. ¡Pum! Algo golpea a Conejito. Oh, no, el cielo se está cayendo. El cielo no se está cayendo. Acaba de caer una manzana del árbol. Yo no pude pescar. Yo no pude tomar la merienda. Yo no pude dormir. Tengo un plan. ¿Mis amigos pueden comer con nosotros? Sí, vayan a lavarse las manos mientras tengo más agua. ¡Hurra! Conejito y sus amigos pasan un rato hermoso comiendo juntos. Después de eso, todos comieron pastel de manzana. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.